Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de juego de cartas coleccionables de Pokémon. Tenemos aquí una baraja temática de Pokémon XY, de la expansión Destellos de Fuego. Y vamos a abrirla. Tipo místico. Incluye las energías agua y psíquico. Lo vamos a ver por detrás. Ahorita es una introducción a esta expansión. Te dice lo que incluye: baraja de 60 cartas, una lista de cartas, una moneda, un tapete para jugar, dos jugadores, con las reglas del juego, una carta con un código para jugar con esta baraja en internet, una caja para las cartas y los contadores de daño. Y esta es la lista de la baraja. Ahí están los Pokémon y las cartas que incluye. Pero vamos a verla mejor por dentro. Ver si puedo cortarlo desde aquí. Cerrarlo por aquí. Aquí está. Esto es como se ve lo que incluye. Moneda incluida. Y vamos a abrirlo. Vamos a intentar abrir el tablero este, pero ya les digo que no va a caber, que la cámara no lo va a enfocar todo, pero bueno, salga lo que se pueda. Ah, pues sí, casi todo sí pudo enfocarse. Madre. Por aquí te explica cómo jugar y por el lado de este lado te dice los estados del Pokémon, si está dormido, quemado, confundido, etcétera. Por detrás, casi se me olvida, te explica todo lo que necesitas saber para poder jugar a este juego de cartas. Y nada, voy a seguir enseñando esto, que son los contadores de daño. Y esto se lo pones a un Pokémon cuando está quemado y este cuando está envenenado. A diferencia de Pokémon Blanco y Negro, este incluye los contadores 100. O sea, el otro se había quedado en 50. Entonces se ha quedado con 2 de 50 y aquí incluyen 3 y varios de 10. Aquí nos habla de esta expansión de Destellos de Fuego y de las partes de Mega Evolución y algunas cartas de Pokémon XY. Y aquí la lista de Pokémon. Todos los Pokémon que vienen en la expansión Destellos de Fuego. Tenemos aquí la moneda. Esta es la cruz, una Pokéball. Y la letra de Pokémon. Y Charizard es la cara. El código venía por aquí arriba, pero bueno, esta está por detrás, obviamente. Y la carta holográfica de Meowstic,
Que además es una carta rara. Y es la carta que venía con esta expansión. Y aquí está la baraja con una caja de el mismo Pokémon para guardarla. Esto lo han empezado a hacer ahora con Pokémon X, antes no lo hacía. O al menos con los que me he comprado de antes. Y un poco esto de las cartas, pero está muy chula la caja. Y energía psíquica. Energía psíquica. Voy a enseñar rápido para que el vídeo no se haga muy largo tampoco. La enfermera y hoy mirando un Pikachu de peluche. Es una carta de entrenador partidario. Y tenemos a Spore, la primera evolución del Pokémon Meowth, el Pokémon que venía, este mismo, que venía con la caja. También tenemos energía tipo agua. Recuerden que era tipo agua y psíquico los que venían con este, con esta expansión de este juego. Tenemos a Silvio. Más energía. Aquí tenemos a Milotic. Me gusta mucho el Pokémon, aunque la carta es un poco rara. Pero bueno. La carta entrenador objeto. Los patines. Fibas. La primera evolución de Milotic. Sentret. Dusclops. Weasel. Energía de agua. Entrenador partidario. Club de fans Pokémon. Son los Pokéfans que le salen en el juego. Miltank. Duskull. Ya tengo la. Es la primera evolución por ahí. Ciprés, entrenador partidario. Sfeel, por ahí sale la segunda evolución. Y Walrein, la tercera evolución. Una carta muy poderosa. Que se va a ir a mi mazo. Tensa. Silvio. Pool. Otra vez la energía. Tenemos una carta entrenador objeto, cinta fuerte. Esta es su función. Otro Sfeel. Furfru. Energía psíquico. Entrenador, una carta de entrenador objeto, una carta del profesor. Otra enfermera Joy, más entre, Club de Fan, Pokémon, energía de agua, Sfeel, Dusclops, los patines, energía psíquica. Miltank, Fibra, energía de agua y otra carta diferente, Furret, la evolución de Sentret. Buena carta también. Buizel de nuevo, Sfeel y una carta entrenador objeto, Evol refresco. Esta es su función.
Energía de agua. Fuerza. Dos call. Energía psíquica. Spur. Energía de agua. Una carta entrenador objeto, una Pokéball. Y esta es su función. Una carta del profesor otra vez. Y energía tipo psíquico. Y bueno, esto ha sido el vídeo. En el próximo vídeo voy a abrir otra baraja temática de expansión. Esta. De estrellas de fuego. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse al canal, like, favoritos, todo eso. Y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.